Bueno, acá tenemos la antena JPC-12, ¿eh? Como verán, ahí están tirados los radiales. Ahí tenemos el equipo, más radiales. PAC-12 o JPC-12 se denomina. Tenemos cuatro tramos de aluminio, una bobina de ajuste variable. La marca que trae por defecto es para 20 metros. Y acá tenemos la marca para 40 metros. Y después tenemos el látigo extensible. Ahí está ajustada por defecto para 40 metros. Ahí les voy a mostrar el ROE. Bueno, ahí estamos en RTTI, por ejemplo, 100 vatios. No se ve muy bien. Ahí está. Y fíjense el ROE que tiene. Estamos en 7085, modo RTTI. Vamos a subir un poco. Ahí sube un poquito, pero lo podríamos ajustar. Está totalmente operativa. La podríamos ajustar y dejarla sin ROE. Estoy tirando 100 vatios. ¿Eh? Ahí está. Vamos a poner en modo LCD. Bueno, ahora cambié el ajuste, 20 metros, el equipo ya está en 20. Ahí está recibiendo FT8, fíjense. Vamos a corrernos. Vamos a ponerlo en RTTI. watts, fíjense, bajísimo el ROE. Vamos a cambiar. Cero ROE, ¿eh? Impresionante. A ver si les puedo mostrar. Ahí ven que pasa TX. Cero ROE. Muy bien ajustada por fábrica, ¿no? Ahora voy a probar en 21 y en 28 y les muestro. Bueno, ahí estoy preparando la antena para la banda de 15 metros. Van las cuatro secciones de aluminio. Hay que sacar la bobina y el látigo. Hay que ajustarlo. El látigo, ven que tiene distintas secciones, es telescópico. Dice que hay que ponerla para 15 metros con 7 secciones. Acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
más 10 centímetros, o sea que el último lo dejo ahí. Lo enroscamos. Ahí está preparada la antena para 15 metros. El látigo es telescópico. Tiene distintas secciones. Para 15 hay que usar 7 secciones. Y en la punta, el que vendría a ser el octavo, ahí voy a hacer zoom. ¿Ven? Dice que hay que, el octavo, solo 10 centímetros. Vamos a ver si es cierto. Ahí está recibiendo el GT8. Vamos a desplazar. Vamos a poner modo RTTI. 100 watts. Medidor de SWR. Perfecto. Vamos a subir. 21.193. Menos de 1.5. 2.43, 1.5, 21.300, 2.99, menos de 1.5 ROE. Ahora vamos a probar 28, o sea, la banda de 10 metros. Bueno, ahí tenemos el ajuste. Solamente el látigo, todo desplegado. Acá estamos en 28.400. Es ancha, pero tenemos que poner alguna sección de aluminio. Ven que es ancha, es re amplia, pero tendríamos que poner una sección de aluminio y jugar con el largo del látigo para dejarla con una ROE más baja. De todas maneras, 1.8 para una antena de estas características, multibanda vertical, me parece que está bastante bien. Bueno, ahí volví al ajuste de 40 metros. En mi caso, a mí me da el menor ROE. Estamos hablando de una salida de campaña sin siquiera conectar el nano, nada, con el medidor de SWR del equipo. En 40, menos de 1.5 de ROE. Con esa configuración, ahí tendría que alargarla un poquito para acá abajo, pero para donde suelo andar siempre, que es más o menos en 120, le pongo una espira arriba de la marca, y si no en la marca. Bueno, les quería compartir el ajuste de esta antena porque somos varios los que la hemos adquirido. Si ahora me da el tiempo, voy a probar en la banda de 17 y de 12 metros. Pero bueno, cualquier cosa les estoy comentando más adelante.